Buenos días, sister. Buenos días, Socorro. Buenos días, Manuela. Buenos días, Silvia. Buenos días, sale Martín. Rosalía. Buenos días en el nombre de Jesús. Muy buenos días mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre en Chula Vista, California. Yo digo que este nombre de esta parroquia pues es muy hermoso lógicamente por ser preciosísima sangre. A veces yo creo que todos los días tenemos que pedirle al Señor que nos cubra con su preciosa sangre, que nos cubra, que nos proteja, que nos libre a través de su preciosa sangre que fue derramada en, en el sacrificio de camino al Calvario y en la cruz, sin lugar a dudas. Eh, sabemos que dice la palabra de Dios, especialmente que este, cuando le abrieron el costado, surgió agua y sangre como símbolo de que Él derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra redención. Ciertamente... Eh, el pecado, el pecado de sangre, podríamos decir, que viene desde nuestros primeros padres, también desde la muerte de Abel, por Caín, eh, la, la sangre de Abel que gemía por justicia, que gemía por, por condena, este, tuvo que haber sido pagado con otra sangre, con otra sangre eh, mucho más limpia y pura. O la más pura y limpia sangre que es la de nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. Estamos en este jueves, en este jueves del, de la transfiguración del Señor. La fiesta, la fiesta de la iglesia eh, en este tiempo. Eh, y yo creo que el transfigurarnos, también el transformarnos en Cristo, el llegar a a transformarnos en la imagen y semejanza de Cristo es volver a nuestra imagen y semejanza original que Dios también desde la creación quiso que todos tuviéramos, que todos fuéramos en ese sentido imagen y semejanza de él. Pero también por consecuencia del pecado de nuestros primeros padres desfiguramos esta imagen de, de Dios que nos dio desde la creación. Pero la volvimos a, a retomar y estamos llamados a volver a transformar nuestras vidas para que sean a imagen y semejanza ahora del Hijo. Dice la palabra del día de hoy: va el Evangelio especialmente. Dice: Se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo, escúchenlo. Y este amor del Padre por el Hijo, y este amor en el cual Jesús se ve transfigurado en gloria, y que es el anticipo de la transfiguración o de la transformación que nosotros vamos a compartir con Él en el cielo. Estamos llamados a ser transfigurados, a ser transformados en el Hijo. Qué hermosa manera, a lo mejor que la. La liturgia nos presenta, ¿verdad? especialmente la iglesia, a través de la palabra de Dios, esta imagen de la transfiguración. Pues estamos en el jueves 6 de agosto, día de la transfiguración del Señor, eh, y felicitamos a aquellos que estén cumpliendo años en este día. Pedimos por aquellos que nos han pedido oraciones, de veras que este, han sido varias personas que me han pedido oraciones, especialmente por enfermos, algunos enfermos del, del coronavirus. Este, y tengo en mente algunos que me han dicho que pues, sus familiares están graves, este, y están pues, en momentos críticos y difíciles. Ah, pedimos por todos ellos. Dios conoce sus nombres, Dios conoce su situación, pero de manera especial encomendamos a, a estos y a aquellos que ustedes también quieran incluir en diferentes necesidades. Este, o oh, si alguien está cumpliendo aniversario también, aniversario de, de bodas, aniversario de, de algo que esté celebrando, este, a lo mejor recordando un momento alegre, pero a lo mejor un momento triste también, que Dios sea su fortaleza y su ayuda y su alegría, porque yo creo que una de las cosas que nos trae la Transfiguración del Señor es esto, la gloria que es la alegría. Dice Jesús a los apóstoles también en el Evangelio del día de hoy. Este no tengan miedo, levántense, no tengan miedo. Esta manera de decir levántense, no se queden donde están. Levántense, no tengan miedo. Vamos a disponer pues nuestra nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma para tomar la vitamina del día de hoy. La oración sin lugar a dudas es la mejor, una de las mejores vitaminas este que tenemos para el alma. Yo les he dicho que hay muchas vitaminas y las vitaminas, yo creo que si las dividiéramos, la podemos dividir desde la A hasta la Z, pero este, la oración es una de las grandes vitaminas eh, y más cuando se hace en comunidad. Yo sé que también necesitamos la oración personal, donde solamente estemos nosotros expuestos ante Dios, eh, pero es también la, la oración comunitaria y a lo mejor ahorita por pues, la situación que vivimos no podemos reunirnos en la iglesia para hacer oración como como deberíamos, pero bueno, a través de este medio nos unimos como iglesia, como el cuerpo místico de Cristo para hacer oración, para pedirle a Dios que nos nutra. Dios no sabemos que Dios es Dios, va, no porque oremos va a ser más Dios de lo que ya es. Él ya es. Pero las oraciones nos ayudan a nosotros. Esa es la, 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 la situación, va. Eso es lo importante. No hacemos oración para ayudar a Dios, porque Dios no necesita nuestra ayuda. O hacemos oración para ayuda de nosotros. Eso es algo diferente. Vamos a disponernos, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Rey Supremo, al, al Supremo Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno de la transfiguración. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Quiero ser tu vidriera, tu alta vidriera azul, morada y amarilla. Quiero ser mi figura, sí, mi historia pero de ti en tu gloria traspasado. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Mas no a mí solo, purifica también a todos los hijos de tu Padre, que te rezan conmigo o te rezaron, o que acaso ni una madre tuvieron que les guiara a balbucir el Padre nuestro. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Si acaso no te saben o te dudan, o te blasfeman, límpiales el rostro como a ti la Verónica, Descorre, descorreles las densas cataratas de sus ojos que te vean, señor, como te veo. Transfigúranos, señor, transfigúranos, que todos puedan en la misma nube que a ti te envuelve despojarse del mar, de, perdón, despojarse del mal y revestirse de su figura vieja y en ti transfigurada y a mí con todos ellos transfigúrame. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Amén. Un hermoso himno, una hermosa poesía dedicada al Señor. Pedirle al Señor que así como él fue transfigurado, que nos transfigure a nosotros. Que nos haga una vidriera, dice, va una vidriera. Una vidriera que tenga estos colores relucientes, eh, donde dice: Quiero ser, quiero ser mi figura, mi historia, pero de ti en tu gloria traspasado. Ah, en este, transfigurarse en, en, en la historia, en la figura, pero de un Cristo que a pesar del sufrimiento, eh, pues vivió la gloria. Y dicen pero más no solo a mí, sino también a todos los hijos de tu Padre, eh, aquellos que rezan o rezaron, este, o aquellos que a lo mejor que ni tan siquiera pudieron aprender un Padre nuestro, porque yo creo que una de las situaciones que a veces vemos en, en las generaciones jóvenes puede ser ¿verdad? que ya a veces ya los padres no le enseñan a los hijos a rezar, ni a decir un Padre nuestro, por lo menos. Eh, por eso, qué tan importante es el rol de todos nosotros, aún los que pues, no tienen hijos, aún los que pues, ya sus hijos ya son grandes, pero tienen nietos, tienen sobrinos, tienen ahijados. Enseñarles a rezar, decirle: Ven, este, quisiera enseñarte algo a rezar, ¿verdad? recemos juntos. Enseñarles a rezar algo, pero dice: Aún a ellos que a lo mejor no, no tuvieron, dice. Ni una madre tuvieron que los guiar a balbucir al Padre nuestro. Este, dice: Si acaso no te saben, o te dudan, o te blasfeman, límpiales el rostro como la Verónica a ti te lo limpió. Eh, quítale las cataratas de los ojos para que te vean, Señor, como te veo. Ah, a veces yo creo que es una de las cosas ah, que, que nosotros Mismos podemos cerrar nuestros ojos. No es que no, no es que Dios no exista, Dios, no es que Dios no se manifieste, a veces somos los que nosotros los que no queremos ver a este Dios que está presente, que está ahí. Y, y bueno, y, y algunos a lo mejor pueden llegar hasta a blasfemar, a, a dudar, que yo creo que eso a lo mejor la, todos lo hemos vivido. este Algunos que a lo mejor no saben de Dios. Eh, pero dice, límpiales el rostro, quítale las cataratas de los ojos para que te puedan ver como te veo. Uh, es una hermosa oración, yo creo, esto de, de pedirle por aquellos que a lo mejor blasfeman, que no saben, aquellos que a lo mejor dudan, aquellos que, que a lo mejor pues, se han alejado, que ellos puedan contemplar a este Dios, que les quite las cataratas de sus ojos para que puedan ver a este Dios como nosotros lo hemos visto. Y dice, eh, despójense despo, también, dice, que todos puedan despojarse del mal y revestirse de su figura vieja y en ti transformada. Eh, yo creo que esto, transfigurarse de que significa transfigurarse, transformarse en algo, va a despojarse de algo para generar algo nuevo. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender a despojarnos es del mal y revestirnos eh, aún en nuestra figura, nuestra figura vieja, va nuestro pecado, poder transfigurarla en Cristo para que así podamos ser personas nuevas, personas que ahora viven mucho mejor en el bien y que buscan a lo mejor también transfigurarse en Cristo, que es la meta, es nuestra meta, al final de cuentas, esa es nuestra meta, transfigurarnos en Cristo. Qué hermosa manera a lo mejor de, de invitarnos a transfigurarnos en Cristo. Y a veces nos falta mucho, digo nos falta porque yo creo que a mí me falta mucho transfigurarme en Cristo. Pero estamos en el camino. Hacemos el Salmo 62. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré mi, las manos invocándote. Me saciaré de enjundia y de manteca, mis labios te lavarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es un himno propio para... Eh, esto para las fiestas, para solemnidades, siempre nos vamos al Salmo 62, como el, el salmo que abre a pues la oración de la mañana, las laudes. Es un hermoso salmo, sin lugar a dudas. Eh, una, porque qué hermoso es saber que madrugamos por Dios, que yo creo que nuestra alma siempre está sedienta de algo. Eh, nuestra alma siempre busca plenitud. Nuestra alma busca vida. Nuestra alma busca saciarse. Nuestra alma siempre está hambrienta de algo. Y por eso yo creo que nuestra vida, si a veces somos conscientes. A veces nos damos cuenta que no estamos completos, pues. Que como que siempre es algo que, algo que necesitamos, aunque lo tengamos todo. Aunque lo haya todo, siempre hay una necesidad de algo más, porque al final de cuentas, eh, el hambre, la ansia, la sed, el deseo es por Dios. Y por eso a lo mejor Santa Teresa de Ávila decía. A quien Dios tiene nada le falta. A quien Dios tiene nada le falta, porque podemos tener las cosas materiales, podemos tener todas las personas que nosotros queremos tener, este, pero si no está Dios, siempre va a haber una necesidad. Pero quien a Dios tiene, pues nada le falta. Me gusta cómo cierra eh, este salmo. Eh, no quisiera, a lo mejor, adentrarme mucho, porque quisiera este, que meditamos la, la palabra de Dios. Eh, eh, dice, dice: A la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Ah, estar bajo las alas, bajo la sombra de las alas de Dios, este, eso es una alegría. Dice: Canto con júbilo. Porque el estar protegido, el estar seguro nos da alegría, nos da paz, nos da fortaleza. Cuando nos sentimos desprotegidos es cuando no, pues viene el miedo, viene la incertidumbre, viene este, cosas que. Pero estar bajo la sombra de las, de las alas de Dios, de que Dios nos proteja, que Dios nos, nos cuide, ¿verdad? Eh, y, y sobre todo buscar esto, dice: Mi alma está unida a ti, buscar esta unidad de nuestra alma con Dios, eh, para que nos. Y dice: Y especialmente para que tu diestra nos sostenga, tu diestra me sostiene, dice. La diestra, sabemos que la diestra es como el brazo, es el brazo derecho, va. Está la diestra, está la, 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 la izquierda, la siniestra, ¿va? este. Eh, es como el brazo de Dios, el, el, lo, lo, lo grande de Dios. Que digo, eh, se ha hecho a lo mejor esta diferencia entre la diestra, el lado, el lado fuerte, porque la mayoría de, la, de las personas somos diestros, ¿verdad? Hay personas que son zurdos, que le decimos, este, y que para muchos el, el lado izquierdo siempre es el débil. El lado derecho es el fuerte, por eso dice, tu diestra me sostiene porque es el brazo fuerte de Dios. Eh, que nos sostenga, que nos levante, que nos, que nos, que nos ayude a, a salir. Eh, pedirle a Dios esto, que, que nos cubra bajo la sombra de sus alas, que nuestra alma esté unida a Él y que su diestra nos sostenga. Aún en medio de lo que vivimos, aún en medio de lo que estamos enfrentando. En medio de, de las situaciones de enfermedad para algunas personas, eh, es algo que pedimos a Dios. Vamos a empezar a reflexionar. La, la primera lectura de, de este domingo es una hermosa lectura del, libro de lo, del primer libro de los Reyes. Vamos a estar en el décimo noveno domingo del tiempo ordinario, eh, el 19 domingo ordinario. ¿eh? Vamos a escuchar esta, es un, una obra poética o literaria, podríamos decir más que poética, eh, literaria de, de, de la antigüedad, que tiene mucho, tiene, eh, pero vamos a escuchar la palabra de Dios. Es del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9a, 11 al 13a. Dice: Al llegar al monte de Dios, el Ored, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque Él va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto, y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué fascinante manera de escribir, eh, de poner esta historia del profeta Elías este, en, en, esta, en esta historia en este momento de la historia para el pueblo de Israel con el, con el profeta Elías. Eh, hay cosas a lo mejor en el contexto que sabemos, tenemos que saber ¿verdad? Ah, de, de esta historia. A lo mejor, y no tengo todos los datos, pero, pero algo que recuerdo, eh, el profeta Elías estaba huyendo de Jezabel, eh, la, rey, la, la reina que este, quería traer el culto a Baal y, y dejar el culto de Yahvé. Este y el profeta Elías que, que se enfrenta y confronta al pueblo de Israel y confronta también a, al rey y a la reina, este especialmente Jezabel que se enoja y, y quiere matar y destruir al profeta al profeta Elías y Elías sale huyendo. Este Dios lo lleva al, al monte, al monte de Dios, al monte Ored, que nos dice aquí va, que es el monte Sinaí, el monte de la alianza, el monte del encuentro con Dios, eh, el monte que significa este lugar donde Dios se va a manifestar. Eh, es interesante yo creo que el ver esta figura del monte, de la montaña. Este, yo creo que ustedes se dieron cuenta y si no se dieron cuenta, pues bueno, les digo: ah, este, yo tuve la oportunidad de ir a, a Ley este y subir eh, montañas. Este, para eh, eh, uno, sabe, bueno, yo, un, una de las cosas que a lo mejor experimenté y vi es este encuentro con Dios, ese contacto con Dios, sin lugar a dudas, pero también el hecho de subir a la montaña. Una de las cosas que vi eh, es que bueno, uno va subiendo y está el esfuerzo, eh, y, y, y llega momentos en el que uno de, quiere desistir, bueno, que a lo mejor yo puedo decir desde mi experiencia. Este, uh, llegó momentos en los cuales yo ya dije, pues hasta aquí yo creo que llegué, porque ya los pies ya estaban cansando, las piernas, la, las rodillas, y este. Pero, pero bueno, esfuerzo y a paso a pasito, ya cuando uno llega al, a la cima de la montaña, uno, uno ve y agradece el esfuerzo, porque uno tiene una vista. Y mientras más uno sube, llegó un momento en el cual re yo vi y dije, qué bonito se ve desde aquí. Pero subía y decía, qué más bonito se ve. Y mientras más arriba se veía mucho más amplia la, este, el, lo, pues el paisaje lo que mis ojos podían contemplar. Y, y así que hay una, una gran satisfacción en este encuentro con Dios, en este encuentro con la creación, en este encuentro con la naturaleza. Eh, y, y bueno, me hace pensar, va el, el, el profeta Elías, que su, va al monte, a este monte, al monte Oreda, al monte Sinaí, eh, símbolo de la, de la presencia, del encuentro con Dios y para muchas culturas. Eh, prehispánicas, muchas culturas este, antiguas, civilizaciones, grandes civilizaciones, la montaña era, era signo de este, de este lugar, este encuentro con Dios, por eso los templos eh, eran en forma de pirámides, en forma de montañas, este, rasgos de ellos tenemos en nuestras culturas de, aquí, de acá, de, de esa parte de América, los egipcios eh, que hacían pirámides para simbolizar este encuentro con Dios. Ah, bueno, va el profeta Elías este, y, y se, dice, entró en una cueva y permaneció ahí. Pero el Señor que, que siempre quiere mostrarse, quiere darnos, el Señor que siempre nos llama a, a salir de donde estamos. Porque a veces nos quedamos, nos quedamos cómodos en cómo estamos, aunque estamos mal, pero ahí nos queremos quedar. Y dice el Señor al, al profeta, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Sal de la cueva, quédate en el monte, sal de tu cueva. Quédate con Dios, quédate en el monte. Porque para, para ver al Señor, porque el Señor va a pasar, va. Para ver a este Dios que siempre camina, a veces nos quedamos, eh, así como decía a lo mejor el, el himno, ¿verdad? nos quedamos este, llenos de cataratas que no... Nos quedamos en nuestra cueva, se nos forman cataratas que ya no vamos a poder ver más. Y, y digo, no estoy hablando de manera figurativa, ¿eh? no de manera literal. Eh, es necesario salir de nuestra cueva, quitarnos para ver al Señor, para ver, porque Él, va, Él siempre pasa, Él siempre sale a nuestro encuentro. Pero es interesante esta, esta lectura, sin lugar a dudas, ¿eh? porque dice, eh, al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado. Que partía las montañas y resque, resquebrejaba las rocas. ¿Qué signo a lo mejor a veces que uno puede decir ahí está el poder de Dios? Ahí está la presencia de Dios. Eh, en estos hechos extraordinarios de ver un viento huracanado y cómo va rompiendo las partía, partiendo las montañas y resquebrajando las rocas, uno diría ahí está Dios. Ahí debe estar Dios. Pero no, dice, pero el Señor no estaba en el viento. De ahí se produjo un terremoto. Yo creo que a lo mejor mis hermanos de, 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 de San Fernando, ¿ah? que a lo mejor vieron este temblor, eh, pues uno ahí es donde a veces dice, hasta uno siente y busca a Dios más que nada, ¿ah? dice, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Son estas estas tres manifestaciones eh, grandes que uno pudiera decir, bueno, el viento huracanado, el terremoto o el fuego, ahí tiene que estar Dios. En lugares donde a lo mejor uno uno Dice, y ahí está la presencia. A lo mejor está la presencia de Dios, este Dios que viene y siempre quiere destruir, pero no, Dios no quiere destruir. Dios no se, no se impone con esta fuerza, esta fuerza como nosotros quisiéramos. A veces nuestros con, conceptos, nuestros, nuestras maneras de, de querer encontrar a Dios, dice, pero Dios no estaba ahí. Pero dice, después del fuego. Se escuchó el murmullo de una brisa suave, el murmullo. A veces que ni se escucha. El murmullo que es como el silencio. Dice: al oírlo. Vamos ver, en, el, en el murmullo, en el silencio, una brisa suave, que prácticamente no escucha nada. Elías oyó. Al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva para ver y encontrarse con Dios. Dios estaba ahí. En donde a veces pareciera que no está, Dios ahí está. Eh, no quiere decir que a lo mejor Dios no pueda estar en, en, en momentos cuando haya un... un Huracán, o hay un terremoto, hay un, un fuego grande, ¿eh? este, pero a veces yo creo que este Dios se manifiesta no sencillo en lo, en lo, que a lo mejor para muchos no tiene mucha importancia, ahí es donde Dios se manifiesta. Eh, el Dios que a veces uno quisiera que fuera así, eh, en esta manera, que destruyera, que tumbara, que manifestara su, su poder, su gloria, eh, a veces podemos ser tan, pues sí, como, como decir: este, bueno, pues que existe Dios, bueno, pues que que haga esto ¿eh? como si fuera nuestro capricho, a nuestros conceptos. Este, y a veces Dios no es así. Es una hermosa lectura, sin lugar a dudas, este, este, esta manera tan, tan simbólica, eh, tan llena de, 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 de simbolismo. Uh, algunas notas que a lo mejor este, encontré, ¿verdad? Este sabemos que, que bueno, Elías eh, pues era un profeta eh, ya vista por, por, por este amor, esta forma este, de, de manifestar este, esta entrega al Dios Yahvé. Eh, Él este, busca a Dios, lo busca con toda el alma y todo el corazón, porque el pueblo no quiere oponerse con no, no quiere oponerse a todas las con todas sus fuerzas a la tiranía de la reina a Jezabel. Que, este, y, y bueno, dice: Dios no aparecerá como lo esperaba el profeta. Eh, ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Este. El texto nos dice con mucha intencionalidad esas, esas afirmaciones: Dios no estaba ahí. Uh, dice: son elementos cósmicos, el fuego, el, el terremoto y el, y el viento, este, que, han, que han dado origen, que han dado a de Dios una imagen de temblor y terror, ¿va? dónde está dios en el silencio en el silencio uh, hay un silencio profundo sutil imperceptible como la seda como de seda y de ahí on, donde donde elías tiene que notar la presencia manifestación de dios en la brisa suave en la brisa suave que a veces puede ser la brisa de, del alma la brisa, este, de, del corazón. Ah, esta, esta, estos momentos en los cuales a veces ah, los místicos pueden referirse, a veces los no místicos, va como esta experiencia de la noche oscura, ah, donde Dios se manifiesta en el silencio. Bueno, a ver qué... ¿Qué tan dispuestos estamos para en, encontrar a Dios en el silencio? A veces vivimos en medio de tantos ruidos que necesitamos del silencio. Bueno, a ver cómo estamos. Ah, pues hacemos eh, la, algunas preces para pedir por sus necesidades eh, en este jueves de la transfiguración. transfiguración dice, el, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del verbo encarnado. En el día de la transfiguración, digámosle, Señor, muéstranos tu luz. Cuando sale el sol al mediodía y cuando, y cuando empiece a hacerse tarde, Señor, muéstranos tu luz. Para saber tratar a las personas con amabilidad y respeto, Señor, muéstranos tu luz. Si en algún momento nos vemos asediados por la tentación y sin fuerzas, Señor, muéstranos tu luz. Donde vivimos en el trabajo y en los hogares de descanso, Señor, muéstranos tu luz. Para que crezcan los deseos de paz, de justicia entre los hombres y mujeres, Señor, muéstranos tu luz. Si nos encontramos con alguien que sufre y no sabemos qué decirle, Señor, muéstranos tu luz. Para que la iglesia refleje tu rostro en el mundo, Señor, muéstranos tu luz. Pues dejamos un momento de silencio para que ustedes ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor, Señor, muéstranos tu luz, pues confiados en este Dios que nos ama, en este Dios que nos invita a transfigurarnos, a transformarnos en su propia imagen, digamos, unidos a Jesús, esta oración que Él nos enseñó hacia el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios nuestro, que la transfiguración gloriosa de tu unigénito que, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito trans, fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas, y nos dejaste entrever la gloria que nos espera, como hijos tuyos. Concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, uh, quiero seguir eh, a lo mejor algo que dejé pendiente hace, pues hace dos semanas. ¿eh? Este empezamos a hablar sobre las relaciones humanas en la familia y hablamos la primera parte para ganar la amistad en la familia para ganar la amistad eh, pues con las demás personas. Ahora la siguiente parte dice para obtener cooperación entusiasta. A veces yo creo que una de las cosas que a veces sufrimos en, la, en las familias es de que a veces hay una persona que es la única que hace todo. A veces puede ser una, de la, una hija, puede ser la mamá, puede ser el papá, que siempre tiene que hacer la mayoría de las cosas. Y los demás, pues bien, gracias. A veces yo creo que la situación uh, triste ¿verdad? que podemos ver en las familias es de que a veces lo, los padres no quieren que los hijos sufran lo que uno sufrió, según. Pero lo que nosotros sufrimos, y podríamos decir... El esfuerzo y todo eso a veces nos hizo ser lo que somos. Eh, a veces hay que compartir el esfuerzo, compartir el trabajo. Esa es una, una gran manera. Cooperar todos juntos. Tampoco es de que a lo mejor se le va a, Como a mí me hicieron a mí, yo lo voy a hacer lo mismo con, con los demás. ¿verdad? A mí me cargaban la mano, pues ahora yo le voy a cargar la mano a los demás. Tampoco es eso. ¿verdad? Eh, pero sí cooperar, la cooperación este entusiasta de todos en la familia a veces es, es triste digo triste o a, o a veces es un poco interesante ver cómo en, en las familias a veces la, la mujer tra trabaja el esposo trabaja pero la mujer trabaja y aparte llega y hace el trabajo de la casa como si este solamente el, el esposo trabajara y ella no va eh, los dos contribuyen, por lo tanto la cooperación, los dos llegan a trabajar y van bueno, tra a hacer labores, a distribuirse las labores. O los hijos, que a veces pueden estar solamente ahí sin hacer nada. A veces este, solamente descansando en el Internet, en videojuegos, o este, haciendo prácticamente cosas sin importancia, sin hacer el trabajo en, en el hogar. Son circunstancias, yo creo que y les digo, no tampoco queremos irnos hasta el otro extremo que vamos a darles todo el trabajo, pero sí si una cooperación, una cooperación mutua entre todos. Vamos a ver qué tanto a lo mejor puede ayudar estos 12 puntos para obtener una cooperación entusiasta. Los menciono y de lo mejor compartimos algo. Dice la, la primera: la mejor manera de ganar una discusión es evitarla. 2. Muestre respeto por la opinión de su esposa, esposo o de sus hijos. Sea cortés al decirles que está equivocado o equivocada. Si no es indispensable decírselos, páselo por alto. 3. Eh, si usted está equivocado, admítalo rápidamente, con entusiasmo. 4. Comience en forma amigable. 5. Consiga que su esposo o esposa y sus hijos digan sí, sí, inmediatamente. Deje que su esposo o esposa o sus hijos sean quienes hablen más. Deje que su esposo o su esposa o sus hijos aporten ideas o se sientan parte de ellas. 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista ajeno. 9. Muestre comprensión y simpatía por las ideas y deseos de su esposo o sus hijos. 10. Apele a los motivos más nobles. 11. Dramatice sus ideas con sensibilidad. Y 12. Motive y estimule la competencia por medio de un reto amable. Pues bueno, son a lo mejor 12 puntos que puede ayudar, puede mejorar, eh, puede hacer que todos se sientan parte de, porque yo creo que también a, a algunas personas en las familias se pueden sentir excluidos. Vamos, que, ¿no? Pues siempre la, eh, la mamá o el papá siempre elige a él o a ella, o o Siempre le pide solamente la opinión a esta persona, o solamente entre ellos deciden, o solamente no sé. A veces, a una de las situaciones es que hay personas que pueden sentirse excluidos, y a lo mejor es, es bueno preguntarles: ¿todos se sienten incluidos, o, o alguien se siente excluido, y de qué manera? Y a lo mejor poder aclarar eso. ¿verdad? Bueno, el primer punto dice: La mejor manera de ganar una discusión es, es evitarla. O sea, vamos, ciertamente, a lo mejor si. Si sabemos que hay una cosa que va a generar una discusión en vano, pues evitarla. A lo mejor, este, si hay una situación que a lo mejor no merece discutirse, pues evítala. Estamos, simplemente hazlo. Puede ser un, es una buena, un buen consejo. Hay situaciones que a lo mejor, discusiones que tienen que darse. Este. Uh, y, y bueno, y si alguien, y si, y si se cae en la discusión, no buscar culpables, a lo mejor buscar soluciones. Eso es una manera de evitar también que se siga discutiendo. A ver, si, bueno, esta es la situación, no me gusta, este, ¿qué podemos hacer? Y ya, a lo mejor eso ayuda para que se evite que la discusión solamente caiga en que tú tienes la culpa, él tiene la culpa, o, o buscar culpables. El segundo dice, muestre respeto por la opinión de, de sus familiares, ¿verdad? Este, muestre el respeto, a lo mejor no se burle, no diga, ay, qué tonto, qué tonta. Y muestre el respeto por la opinión de ellos y sea cortés al, para decirles que están equivocados. Vamos, si están equivocados, dile, dígales, eh, pero sea cortés. Eh, pero si no es indispensable decírselos, pues páselo por alto. Vamos, si, 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 al, si está equivocado, alguien puede decir, pues quiero decirte que, pues. Pues estás equivocado, estás equivocada. Este, uh, decírselo amablemente. Y si no es indispensable decírselos, pues pasarlo por alto. Pues bueno, pues no tiene importancia decirle que, que está equivocado o equivocada. ¿eh? Páselo por alto. Dice, pero si usted está equivocado, si yo estoy equivocado, debo de admitirlo rápidamente, con entusiasmo. Vamos. Ah, perdón, perdón, perdón. Híjole, eso no era... Estamos como aquí poder de aceptar que nos equivocamos inmediatamente. A veces, yo creo que una de las cosas que a veces puede ser para nuestro orgullo es ser tercos, pues aunque sabemos que estamos equivocados, no queremos reconocerlo. Nos quedamos en nuestra terquedad y ahí no todos los demás están equivocados. Yo estoy correcto. I'm always right. Eh, comience en forma amigable yo creo que esto a lo mejor de llegar a hablar con alguien y solamente llegando gritándole o gritando... o diciéndole nomás las cosas así a lo mejor llegar y ser amigable eso es una buena manera de que eh, la persona pueda animarse ayudar decir hey cómo está qué tal tu día bien mira oye quisiera que a lo mejor me ayudaras con esto ¿eh? lógicamente ¿eh? a lo mejor escucharlo y todo eso. Eh, pero sí de manera amigable no llegar Solamente como el, el patrón, como el dueño, la dueña, este, solamente mandando y diciendo y haciendo que los demás hagan lo demás. Eh, consiga que su esposo o esposa o hijos digan sí, sí, inmediatamente. Y este, decir, bueno, eh, quiero hacer esto, o te pido que a lo mejor hagas esto, ¿podrás hacerlo? Que digan sí, sí, ok, bueno, pues hacerlo, ¿ah? ¿eh? Eh, dejen que su esposo o sus hijos sean quienes hablen más. A veces yo creo que es una de las situaciones. A veces, este, pues queremos acaparar todo. Por lo tanto, quien habla, pues siempre es la misma persona. Quien dice las cosas, es la misma persona. Y, y a veces no somos conscientes de que a veces somos los que más hablamos y ahí estamos. Hable y hable y hable y hable. ¿Y todos están de acuerdo? Sí. Pues bueno, pues solamente tú dijiste. Así que. Ojalá y podamos dejar que los demás hablen más. Deje que sus familiares aporten ideas o se sientan parte de ellos. O sea, vamos a lo mejor poner algo en común y poder decir, a ver, este, algunas ideas que también tengan ustedes. Eh, para que se sienta uno parte de esto, de las decisiones. Eso ayuda a que la, la cooperación se dé mejor. A que sea algo solamente impuesto. Pues yo soy, yo soy el papá. Yo soy la mamá, por lo tanto, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Y no me importa tu opinión, no me importan tus ideas. Yo creo que ahí uno se siente esclavo, se siente utilizado. Igual, puede ser el de los hijos a los padres también, ¿verdad? Decirle, a mí no me importa lo que usted diga, papá, ni lo que diga esta mamá. Este, yo este, no quiero saber ni sus ideas, ni nada. Yo voy a hacer lo que yo quiera. También eso es algo que sucede. Dice, trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista ajeno. O sea, no nos quedemos solamente con nuestro punto de vista. Si, si la otra persona está diciendo algo, tratar de pensar y decir, bueno, a lo mejor, bueno, a ver, quiero verlo desde su punto de vista. Dice, muestre comprensión y simpatía por las ideas y deseos de sus familiares. Eh, trate de buscar comprender y ser simpático ¿eh? o empático, vamos, ponerse en los zapatos de él, decir, bueno, pues. Eh, pues bueno a lo mejor estas ideas, estos deseos son, son válidos tratar de comprenderlos de se apele a los motivos más nobles a lo mejor no buscar siempre como que cuál es la, la intención debajo cuál es la intención mala de todo lo que se hacen o dicen los demás ¿verdad? a lo mejor buscar motivos más nobles hasta para lo que nosotros quisiéramos o vamos, cuál sería lo más noble que pudiéramos hacer por los demás este... Y dice, dramatice sus ideas con sensibilidad. A veces yo creo que es bueno esto de, de, de que nuestras ideas, si realmente algo queremos, pues bueno, tratar de, de poner un poco de drama, este, tratando de ser sensibles por los demás. Lógicamente, ¿ah? pero sí, a, a veces si algo queremos, pues bueno, tratar de decir, bueno, pues ahí me gustaría que a lo mejor esto, yo creo que eso ayudaría a la unidad, eso ayudaría a. A que crezcamos como familia, este, no sé. Y la última dice: motive y estimule la competencia por medio de un reto amable. Eh, esto de a lo mejor de poder decir: bueno, podemos ser mejores, podemos mejorar, podemos, este, pues sí, luchar por, por, por hacer las cosas más bien. Uh, eh, es una buena manera de generar, de estimular la competencia. Y digo, no está hablando de competencia desleal, a veces una competencia sana, una competencia que, que ayuda a, a todos a crecer, ¿verdad? decir, bueno, le vamos a echar ganas todos, vamos a ver quién, quién hace mejor las cosas, por un lado, ¿ah? Pero no significa que quien las haga mal, decir, ah, no, tú siempre las haces mal, ¿verdad? No sé, son consejos que pueden ayudar, lógicamente, ayudar a ayudar a las familias a tener esta... Esta cooperación que les digo, a veces es injusto ver que, que hay personas que hacen la mayoría de las cosas. A veces es injusto ver que alguien se está sacrificando más. A veces porque quieren, a veces porque no hay de otra, pero a veces no es lo más, lo más correcto. Si es que nosotros también podemos contribuir, eh, darnos cuenta de eso, a pedirle. A Dios que nos ilumine con su Santo Espíritu para poder ayudar a las familias a crecer, ¿verdad? Pedir por nuestras familias que nos ayuden a crecer en esta, en esta cooperación, en este trabajo mutuo. Eh, que, no, que podamos tener este impulso de Dios en nuestras vidas para hacer de nuestras familias una iglesia doméstica, un lugar donde Dios reine en nuestras vidas. Me pasé del tiempo una vez más, pero bueno... <laughs> El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Estas fueron vitaminas para el alma. Que Dios les bendiga, que Dios los fortalezca. Sean felices y hagan que los demás sean felices. Que, que Dios les conceda un día agradable y lleno de su gracia. Así sea.